Me parece que en principio los modelos de profesionales, sobre todo los liberales, están construidos como con el mito que creo que en parte están bien ganados, ¿no? Digamos, el médico es el médico prototípico liberal, el contador es el contador liberal, el abogado, sobre todo digo esto, las profesiones más clásicas. Tengo la sensación que hay resquicios en todas las profesiones, hay que buscarlas. En derecho quizás es donde más cuesta verlo, pero somos miles y miles y miles que nos dedicamos a, de forma contrahegemónica, por decir así, de lo que nos enseñan en la facultad, lo que nos venden los modelos de la tele, de la, digamos, Petrocelli, digamos, desde que uno es chico. Así que se puede, solamente hay que encontrar los intersticios que nos da la realidad y que nos dan cada una de las profesiones. Digo, acá estamos en Barricada TV. Uno puede pensar, cuando uno piensa en un medio de comunicación, uno piensa en un medio alternativo de compañeros que laburan y en cada uno de los lugares lo podemos encontrar. El Poder Judicial no se vio modificado en términos estructurales y muchos jueces siguen existiendo, y fiscales y defensores o funcionarios que llegaron a ser jueces desde, digamos, post-dictadura. Así que eso es un primer dato, digamos. Y el Poder Judicial se mantuvo intacto en la dictadura, salvo las cortes de la federal y las provinciales, se mantuvo intacto, digamos. Los mismos jueces que estaban en la dictadura estuvieron en la democracia. El Poder Judicial, a pesar de que la gente entiende que es supuestamente independiente, como dijiste vos, es un poder del Estado. Cada resolución, cada fallo es un fallo que es un acto de gobierno. Uno puede pensar, el corralito. Cuando la Corte tuvo que decir si el corralito era o no era inconstitucional, uno tiene que pensar en la implicancia que tenía eso en la gente. El saneamiento del Riachuelo. Porque si no, lo pensamos siempre en términos penales, ¿no? El derecho a huelga, si lo tiene cualquier sindicato o no. Son todos actos de gobierno. El Poder Judicial es un poder que cada uno que es designado para ser juez o fiscal lo designa el poder político. Y cada vez que lo echan, los echa el poder político. Entonces, suponer que es independiente es una falacia que increíblemente se sostiene a pesar de que todo demuestra que no lo es. Son esas consignas, esas cosas que quedan como en el inconsciente colectivo de un modo que la realidad te demuestra constantemente que eso no sucede y la gente sigue apostando, creyendo en ese principio liberal. En los juicios de lesa hay que pensar que los jueces que estaban en el 2000, 2001, 2002, 98 dijeron que era inconstitucional las leyes de obediencia debida y punto final. Son los mismos que después hicieron los juicios y son los mismos que ahora otorgan prisiones domiciliarias como si fuesen en moneda corriente, son los mismos que, frente a los mismos niveles de prueba que había hace 4 o 5 años para condenar, hoy absuelven, son los mismos que antes fijaban juicios todas las semanas y ahora lo hacen cada 15 días, son los mismos que aplican criterios mucho más restrictivos. Así que si yo creo que efectivamente tiene impacto político, lo tiene. Creo que el Poder Judicial es un poder que recibe constantemente presiones políticas y funciona a partir de eso, o no funciona a partir de eso. Argentina tiene centralmente, y creo que estoy convencida de eso, tiene un movimiento de derechos humanos que no tiene ninguno de los otros países. El movimiento de derechos humanos, centralmente madres, abuelas, familiares, que nacieron durante la propia dictadura, pero después el CELS también, después se sumaron hijos, hermanos y otros. Ese movimiento es un movimiento muy potente y eso es lo distintivo. En Chile, en Paraguay, en Brasil, en Uruguay, hubo fallos de la Corte Interamericana, del sistema interamericano, diciendo que eran inconstitucionales. Todos los países tuvimos leyes digamos, de amnistía. Todos los países recibimos mismas resoluciones del sistema interamericano. Solamente Argentina logró para decir, para no hacerla larga, por ejemplo, ir a España a buscar un fallo por la justicia universal para que condenen a Massera, para que condenen, digamos, esta idea, los juicios por la verdad, que se hicieron cuando no había posibilidad de hacer juicios, pelear por buscarle la vuelta a los grandes, largos años de impunidad para torcer ese brazo, y son los mismos que hoy están peleando para sostener ese mismo proceso. Creo que el movimiento de derechos humanos es la clave en nuestra historia para llegar hoy a los juicios. El neoliberalismo tiende necesariamente a romper los lazos sociales, ¿sí? Digamos,
por decir, el personaje clave del neoliberalismo es el emprendedor. El emprendedor es un sujeto que está solo, que está en la intemperie. Está en la intemperie, es, no tiene lazos ni con la comunidad, ni con el sindicato, ni con el partido político, digamos, es eso. Entonces, claramente, si uno está solo, no hay ninguna duda que, y está desprovisto de un proyecto comunitario, hay algo de excepción, por decirlo de alguna forma. Lo terrible del neoliberalismo es que subjetivamente hacemos eso y hasta nos creemos, digamos, lo llevamos con goce y con deseo. Ese es el problema, no es que somos conscientes de eso. Creo que habría que sentarse a pensar si las herramientas liberales del siglo XIX nos sirven hoy. Yo creo que no. Ahora, estamos tan mal hoy que si nos paráramos en eso estaríamos mejor, digamos. Estaríamos mejor si tuviésemos efectivamente una división de poderes, que lo que tenemos. Ahora uno se tiene que preguntar si el poder tiene que radicar en un poder judicial que no lo elige nadie, que están hasta los 75 años con privilegios, con diputados y con senadores que dependen de la coparticipación que le da el Ejecutivo. Digamos, hay tantas cosas para discutir que me parece que nos sirve hoy por las circunstancias en las que estamos, pero si queremos pensar en un futuro mejor, yo creo que están bastante vetustas la idea de la democracia formal que tenemos, de la República. Me sorprendió la potencia, no la presencia, sino la potencia y la profundidad. Esa potencia hace que se sostenga justo en esta época con un nuevo ni una menos. Me parece que llegó primero para quedarse por una razón muy importante, que es las pibas. Cuando uno ve que las generaciones realmente, digo, las adolescentes, lo hacen carne, eso también influye centralmente en los pibes. Entonces, es impensable que esto sea algo transitorio, porque esto ya queda, digamos, ya en un punto resbalsó. El otro día leí una nota de las primeras mujeres que llevaron adelante la campaña nacional por el aborto, tienen todos 70, 75 años, lo que deben estar sintiendo en este momento ellas. Era algo fragmentario, circunscripto, hoy eso está expandido. Creo que lo que llegó para quedarse es el reclamo de nuestra autonomía, de nuestra libertad, y sobre todo poner en el centro la vida. Las mujeres y el movimiento feminista, o los feminismos, porque no es uno solo, ponemos en el centro la vida. Y eso es algo en lo cual nosotras no estamos seguras que no vamos a retroceder, y eso obliga a que sea agenda pública, eso obliga a Macri a tener que decir el 1 de marzo que van a tratar. Digamos, eso obliga a modificar cuestiones subjetivas, concretas también, políticas públicas. Los cambios culturales necesariamente se transitan en tiempos mucho más largos. Lo pienso en el divorcio. Yo el otro día decía, estamos asistiendo a un momento histórico, ¿no? Ir a la Cámara de Diputados en 10 días, digo, yo voy a ir porque tengo claro que tengo el registro de lo histórico que es el momento, y pensaba en quienes pelearon, por ejemplo, por la ley de divorcio o por la patria potestad compartida. No pasó hace tanto tiempo. Digo, cuando yo tenía 15, 12, 13 años cuando mi vieja empezó a tener la patria potestad compartida. Y los cambios, digo, hay que pensar que nosotras somos herederas de eso. Entonces, los cambios son más largos, necesariamente. Y efectivamente, todavía nos queda un largo recorrido en términos culturales. Más que, digamos, normativamente podemos avanzar más rápido. En el mejor de los casos, si no será ahora, será dentro de poco. Pero los cambios culturales requieren tiempo. En principio, creo que para que haya una transformación real hay que pensar en darle lugar o voces o representatividad a espacios que ocupan lugares muy importantes hoy en la resistencia hoy y en la lucha por los derechos en los últimos tiempos, que no tienen representación política, digamos. Eso me parece que es clave. El feminismo, justamente estamos diciendo, sería una de los espacios, pero la economía popular, hay que pensar en los migrantes, hay que pensar en otros espacios que están resistiendo constantemente, que resisten en la calle, resisten en los barrios y que no tienen representatividad. Segundo, me parece que hay algo de las estructuras tradicionales que no son políticas, digo, y en los modos de hacer política, que las nuevas generaciones necesariamente tienen que romper con eso. Si nos quedamos ahí es como que nos quedamos entrampados en acuerdos coyunturales, electorales, y que en definitiva no están pensando en las transformaciones reales, que creo que es las que estamos esperanzados
Y después me parece que hay que pensar en términos de ser más inteligentes. Y ser más inteligentes para mí implica poder pensar más allá de la coyuntura. En general, ciertos espacios políticos tradicionales todo el tiempo viven con la coyuntura y eso nos acorta la mirada. Tenemos que poder pensar qué país queremos para ver qué proponemos. Y en general, si no, siempre estamos o a la defensiva en algunos momentos o en términos de oposición sin pensar para adelante, un poco más para adelante. Y eso la juventud, los más jóvenes, tienen que poder hacer eso porque son ellos los que van a, en 15 años, en 20 años, ser los que gobiernan el país. Entonces me parece que esa es una de las claves. Creo que la Ilíada podría pensar, o alguno de los clásicos más clásicos. Hamlet no lo leí entero. Ismael Serrano, pero me siento mal diciendo que me da un poco de vergüenza, pero me da un poco de vergüenza, me tengo que hacer cargo, me da un poco de vergüenza. A Camilo Cienfuegos y a Fidel Castro. No, no creo en ninguna. Me parecen todas, a veces digo, puede ser que sea cierta, pero no las puedo creer, me parecen... Puede ser que el hombre no haya llegado a la luna, pero estoy segura que llegó. Vamos, me parece que si fuesen tan obvias como todo el mundo supone, nos toman todos muy tarados, nos tendríamos que haber dado cuenta. Así que prefiero pensar que no existen teorías conspirativas. A mí me encanta la Evita Montonera. Creo que si lo racionalizo, me gusta la que está con la gente, sin lugar a dudas, porque es eso, ella. Pero la otra, Evita, con el pelo suelto, me parece que es como la más genuina de todas. Es la más, era una pendeja. Además, eso es lo que siempre pienso con esa foto. Era una pendeja. Así que no, me quedo con la Evita Montonera. Jejeje. No, ni lo tengo que dudar.